El 27 de octubre del 2020, mientras José María Bartomeu renunciaba al FC Barcelona luego de una pésima gestión en el club culé, anunció lo que había sido hasta ese momento solo un rumor. Anunció que el club era parte de un proyecto para crear una Superliga Europea. Avui, per això, puc anunciar una notícia que canviarà de manera extraordinària les perspectives d'ingressos del club per als propers anys. La Junta Directiva, ahir, vàrem aprovar l'acceptació dels requeriments per a participar a una futura Superliga Europea de clubs de futbol. El 20 de diciembre de ese mismo año, el presidente del Real Madrid se manifestó a favor de este formato en la asamblea de compromisarios de su club, y de ahí se han ido filtrando detalles sobre este proyecto que cambiaría el fútbol europeo y mundial. ¿De qué se trata? ¿Quiénes lo planean? ¿Y si esto sería una buena idea o podría ser el principio del fin? Bueno, aquí te lo diremos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Javi Basay. Y bueno, ya teníamos tiempo de no salir a cuadro en estos videos, pero hemos estado ocupados y trabajando mucho para hacer mejor contenido. Y bueno, hemos tenido que hacerlo con vos, pero tenía ganas de hacer un video editorial acerca de un tema que afecta al fútbol internacional y un tema que me llamó mucho la atención en los últimos días. Parece zanjado para siempre por parte de la FIFA, pero yo no daría nada por concluido cuando tienes como rival a don Florentino Pérez y detrás de él a las directivas de los clubes más importantes de Europa. Y ese tema es la famosa Superliga Europea. Pero a todo eso, ¿qué diablos es la Superliga Europea? La Superliga es un proyecto de una liga cerrada constituida por los equipos más importantes de Europa. Y bueno, tú me dirás, para eso existe la UEFA Champions League. Pero veámoslo de esta manera, o por lo menos veámosla desde el punto de vista de quienes proponen este proyecto. Muchas veces los grandes equipos no chocan directamente en la Champions, o los equipos que tienen mejor momento. Ya sea por la distribución de sus grupos, o porque los cruces de eliminación directa no hacen que coincidan. Pero aquí, todos los grandes de Europa jugarían entre ellos por lo menos dos veces al año mínimo. Obviamente esto sería un negocio en medios y en marketing. Entre lo poco que sabemos es que este torneo tendría también una ronda de playoffs y así decidir a un campeón. Por lo que queda claro que su organización está basado en las ligas deportivas estadounidenses y también tomando en cuenta el formato de la famosa Euroliga de básquetbol. Aunque este proyecto llama la atención recientemente, ha rondado por la cabeza de algunos directivos desde finales de los años 90. Fuera de todo esto, la pregunta del millón es: ¿la Superliga Europea es una estupenda idea o es una terrible, terrible idea? Yo me atrevería a decir que el proyecto de la Superliga Europea es una estupenda idea, es una mina de oro potencial, es realmente la oportunidad que han estado buscando toda su vida los clubes que son beneficiados y que van a participar en esta liga. Porque para el resto de los equipos que no participarían en ella, las ligas, los torneos continentales e incluso las divisiones inferiores, este podría ser el acabose y la entrada en una crisis, sobre todo económica y futbolística. Primero que nada, veamos que las razones para la posible creación de este proyecto son económicas. En general, todos los clubes del fútbol están reportando pérdidas económicas debido a la pandemia del COVID-19. Estas rondan entre los 6.5 y los 8.5 billones de euros para esta temporada, hablando de los clubes europeos. Los clubes de todo el mundo, en especial de Europa, tuvieron muy difícil el hecho de poder cumplir sus jugosos contratos televisivos debido a estos 3 meses sin juegos. Las ventas de camisetas y demás mercancía cayeron, así también como la demanda de las escuelitas de fútbol. Y algo que afecta mucho en especial a los equipos medianos y pequeños es la imposibilidad de meter público a sus estadios y que estos consuman. Esto ha hecho que los clubes despidan al personal no imprescindible en sus organizaciones y o negocien recortes salariales con los jugadores para evitar llegar a estos extremos. En cierta manera, es normal que los grandes clubes busquen maneras de sacar mayores ingresos, y esta Superliga es una oportunidad para sacarlos. Pero ¿dónde está lo malo? Lo malo está en que para salvar las cuentas de los grandes clubes de Europa, esto significaría agravar la economía de los clubes medianos y pequeños. Una Superliga Europea le restaría importancia a torneos como la UEFA Champions League, a la Premier League, a la Liga de España, al Calcio, etc. El hecho de que se juegue una Superliga por importancia sumiría a estos torneos a ser de segundo orden. Algo así como que la Liga de España pasaría a ser un torneo como de segundo orden. Segunda división
división si lo comparas con una Superliga Europea. Porque, por ejemplo, va a ser más atractivo para el consumidor extranjero u ocasional del fútbol europeo ver un partido Liverpool contra Bayern Múnich que un Liverpool contra Crystal Palace. Esto afectaría los ingresos de los torneos que estoy mencionando y del resto de los equipos participantes. Esto acabaría con la lucha de muchos clubes pequeños y medianos por una igualdad directiva. En países como Alemania o Inglaterra se ha luchado por tener contratos televisivos más justos y que se basen en el mérito deportivo, o sea que los equipos que tengan mejor temporada reciban más dinero, que es fundamental para el desarrollo de su infraestructura y proyecto deportivo. Por ejemplo, amigos y amigas, si a ti te emocionó mucho aquel campeonato de Leicester City, si te emocionó ver lo que logró el año pasado el Atalanta o lo que hizo el propio Lyon eliminando a la Juventus, pues estos momentos ya no seguirían existiendo con la llegada de una Superliga Europea. Principalmente porque todo el pastel se lo repartirían los grandes clubes de Europa. Algo así como que no queremos meter a estos naquitos, a estos guachiturros en nuestra fiesta privada en la que solamente nos queremos beneficiar nosotros. Básicamente eso estamos viendo, un caso de elitismo en el fútbol mundial. Es difícil no pensar en una cuestión elitista. Los grandes de Europa invierten millones de euros en grandes fichajes y tanto sus aficionados como sus sponsors e inversionistas esperan que estos grandes equipos lleguen a las instancias finales de torneos como la UEFA Champions League y que sean campeones de sus ligas. Pero casos como la eliminación del Barça a manos de la Roma, la Juventus a manos del Lyon o la eliminación del Real Madrid a manos del Ajax, equipos con menos recursos, costaron dinero para las arcas de los equipos grandes. Si lo piensas de esta manera, parece que los clubes grandes de Europa quieren quitarse a esos clubes pequeños que les quitan poderío. Irónicamente, la competitividad afecta al negocio del fútbol. Si tú recuerdas lo que pasó en los 90 con la ley Bosman, si no lo sabes, te prometo que haremos un video acerca de eso. Si lo estás viendo en el futuro, probablemente ya lo hicimos y estará acá en las tarjetas de recomendación. Las brechas entre los equipos que tenían dinero y los que no se hicieron mucho más grandes. Antes, en la Copa de Europa, podíamos ver sorpresas como el Estrella Roja de Belgrado. Podías ver equipos como el Bucarest, el Slavia Praga, siendo equipos que podían opacar lo que hacían los grandes de Europa. Después de la ley Bosman, las diferencias se volvieron casi astronómicas entre unos clubes y otros. Y pensando si existiera esta Superliga Europea, pues amigos y amigas, las diferencias se harían todavía más grandes. El 21 de enero de 2021 se reunieron Florentino Pérez y Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y presidente de la Asociación de Clubes Europeos, conocido por sus siglas ECA. ¿Qué es la ECA? En las tarjetas te paso un video donde hablamos un poco de este tema. Pero lo más importante es que esta reunión entre estos dos directivos se centró en la formulación y estrategias para presentar este proyecto de Superliga. Luego de esta reunión, los medios ya empezaban a vislumbrar en el horizonte el proyecto de la Superliga como una realidad, pero horas después la FIFA expresa su desacuerdo con este proyecto y prácticamente las medidas que anunció en un escrito parecen zanjar este asunto ya para siempre. En vista de la reciente especulación mediática sobre la creación de una Superliga Europea cerrada por parte de algunos clubes europeos, la FIFA y las seis confederaciones, AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC y UEFA, desean reiterar una vez más y recalcar con firmeza que tal competición no sería reconocida ni por la FIFA ni por la confederación correspondiente. A todo club o jugador implicado en una competición así, como consecuencia, no se le permitiría participar en ninguna competición organizada por la FIFA ni por su confederación correspondiente, según los estatutos de la FIFA y las confederaciones. Todas las competiciones deben ser organizadas o reconocidas por el organismo competente a su nivel correspondiente. Es decir, por la FIFA a nivel mundial y por las confederaciones a nivel continental. En este sentido, las confederaciones reconocen a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, con su formato actual y nuevo, como la única competición mundial de clubes. Mientras que la FIFA reconoce a las competiciones de clubes organizadas por las confederaciones como las únicas competiciones continentales de clubes, los principios universales del mérito deportivo, la solidaridad, los ascensos y descensos, y la subsidiariedad son la base de la pirámide futbolística que garantiza el éxito global del fútbol y, por ende, están consagrados en los estatutos de la FIFA y las confederaciones. El fútbol goza de una larga y exitosa historia gracias a estos principios. La participación en las competiciones mundiales y continentales siempre se debe ganar en el terreno de juego.
La República de Italia y el diario francés Le Parisien difundieron los detalles de esta liga. La conformarían clubes como el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, el Tottenham, el famoso Big Six de la Premier League, acompañados por el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, la Juventus, el Inter de Milán, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Y para complementar los 20 equipos, cada año se invitarían a 5 clubes distintos cada temporada, lo que genera ciertas dudas y un poco de controversia es el criterio para decir que estos 15 se ostentan como los más grandes de Europa. Si lo pensamos de esta manera por historia, poder económico y momento deportivo, no hay dudas que Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool y Juventus merecen esta distinción. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund son competitivos, tienen algo de historia y están en un buen momento. Pero quesos como el Manchester United, el Inter de Milán y el Milán sin duda son históricos, tienen buena chequera, pero tienen más de 10 años siendo equipos de segundo orden. Es más, los vemos más presentes en la Europa League que en la UEFA Champions League. De hecho, son inferiores a equipos que tienen más billetera y mejor momento deportivo como el Manchester City, el PSG y en menor medida el Chelsea, pero no tienen una grandeza histórica. Casos como el Arsenal y el Tottenham, el hecho de llamarlos grandes de Europa es muy controversial. De hecho, personalmente si pienso en equipos más históricos que estos dos, me vienen a la mente equipos como el Benfica o el Olympique de Marseille, que mínimo han ganado una o más Champions. Pero los detalles económicos son los más llamativos. Los 15 equipos se repartirían una bolsa de alrededor de 4 billones de euros. Para comparar números, la UEFA reparte 3.25 billones a los equipos que participan en la Champions, la Europa League y la Supercopa Europea. Los 6 primeros clasificados se llevarían 350 millones de euros cada uno. Si lo comparas con el premio que le corresponde al campeón de la Champions, este premio ronda solamente de 80 millones. Y de hecho, se sabe que Don Florentino es el principal artífice del proyecto y que de hecho años atrás también trabajó en un proyecto de hacer una especie de liga mundial. Un proyecto que podría ser el sustituto del Mundial de Clubes, pero al parecer no pegó. Y también se mencionaron algunos nombres de clubes interesados en los 5 continentes. Déjenme ser sinceros con ustedes, amigos y amigas. El proyecto, la idea de poder ver a los mejores clubes del mundo jugando jornada tras jornada para ver quiénes son los mejores de lo mejor, es realmente algo utópico y un sueño para todos los fanáticos. Pero si empezamos a ver los problemas que esto ocasionaría al mundo del fútbol en general, que sería meterlos en una crisis no solamente deportiva, sino también una crisis donde económicamente podrían irse a la quiebra, sinceramente el proyecto no vale la pena. En tiempos donde la industria del fútbol, como todas las industrias, se encuentran en crisis por la situación del COVID-19, uno podría mínimo esperar que hubiera un sentido de solidaridad entre los grandes equipos con sus homólogos más pequeños, o tal vez mínimo los homólogos que están en las divisiones inferiores, como por ejemplo ayudar un poco a las infraestructuras de los equipos de segunda, tercera, cuarta o de nivel amateur para que sigan desarrollándose, para que no caigan en quiebra estos clubes que realmente viven de meter público en sus pequeños estadios. No son equipos que viven de derechos televisivos de grandes empresas con cifras de cientos de miles de millones de euros o de dólares. Pero lamentablemente en lugar de esto estamos viendo a los equipos grandes de Europa decir queremos repartirnos el pastel y no compartirlo con nadie. Básicamente este tipo de proyectos es un no te quiero aquí, equipos pequeños o medianos que se superan y dan la sorpresa en los grandes torneos como la Champions. No te queremos aquí porque queremos que esta fiesta sea privada y sea solamente para los grandes. Pero también estos equipos grandes se olvidan que están rompiendo mucho de lo que significa el fútbol verdaderamente. El fútbol no le pertenece a ellos. El fútbol no le pertenece siquiera a los países que son potencia o tienen historia. El fútbol es un deporte mundial. El fútbol le pertenece a todos. El fútbol no nace con los tweets de Neymar. El fútbol no nace con los millones en patrocinios que recibe el Barcelona o el Real Madrid. El fútbol nace en los barrios. Nace en los potreros, nace en las canchas de tierra, nace de todo aquel que tiene las ganas de sacar un balón y ponerse a jugar. Y el fútbol nos pertenece. Y no pueden robar el fútbol. Y no debe de cerrarse un círculo exclusivo. Hay una situación que es la que más me enoja. Porque a pesar de que es evidente que la industria está viviendo una crisis por el COVID-19,
siguen habiendo los rumores de que estos equipos siguen queriendo fichar jugadores por más de 100 millones de euros. Siguen tratando de encarecer el mercado y esto inevitablemente sin el COVID-19 va a llevar a una crisis económica al fútbol. Pero ellos quieren vivir en una burbuja donde puedan seguir gastando a su gusto en fichajes, pero también paradójicamente le están pidiendo a sus actuales plantillas recortes salariales, están despidiendo personal de oficina, personal administrativo y personal de mantenimiento para mantener las cuentas que les permitan ganancias. Y esto, sinceramente, me parece no tener madre, como decimos en México. Pero bueno, la mejor opinión la tienes tú. Mi nombre es Javi Basay y antes de que termine este video te invito a que te des una vuelta en mis redes sociales. Hablo de fútbol internacional y también me gusta hablar de otros temas como el cine. También te invito a que veas mi contenido y bueno, ¿tú qué piensas acerca de esta Superliga Europea? ¿Estás de acuerdo en que podría ser el acabose para el fútbol como lo conocemos? ¿O por el otro lado tú sí crees que sea una buena idea? Pues bueno, sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Bye!